Para mí fue un momento de mucha mucha emoción, ¿no? Porque, bueno, sentimientos encontrados, y la verdad que una responsabilidad inmensa que uno siente, y el orgullo aparte, ¿no? Orgullo de representar esta comunidad por la cual uno viene trabajando desde siempre, ¿no? Acá no hay nada, no hay nada fingido. Este es mi laburo de todos los días. El vecino que me conoce sabe quién soy, dónde me encuentra. Y bueno, y lo que también me parece muy importante, el reconocimiento de las autoridades en esto, al trabajo del grupo Justicia Comarca, ¿no? Yo en ese momento en que levantaba la bandera, sentía que, bueno, estaba la presencia de todos nuestros hijos, de Matías, de Franquito Gavilán, de Mauricio Burgos, la familia Valenzuela también, y Jessica Coco Campos, ¿no? Ellos estaban presentes ahí. Me pareció buenísima la actitud del gobernador de asumir que es una realidad, nosotros formamos parte de esta realidad. Alguno por ahí se sintió un poco molesto por los carteles, por que no era el ámbito, sí es el ámbito. Y quedó confirmado con las palabras tanto del intendente como la gente que hizo la relatoría, ¿no? Así que bueno, muy contentos y muy emocionados, muy conectados con el sentimiento, con esto, ¿no? Que es lo que nosotros venimos haciendo desde Justicia Comarca, es transformar nuestro dolor en amor, ¿no? Yo de eso estamos convencidos y es algo que lo charlamos siempre. El amor cura, el amor vence al odio. Así que ese es nuestro Luis, ¿y cómo mensaje. te imaginas, cómo proyectas este año a nivel, bueno, de trabajo con el grupo y bueno, con siendo abanderados, seguramente se van a poder también, van a poder gestionar diferentes situaciones y poder ayudar al grupo de otra manera, ¿no? También. Sí, nosotros, bueno, tenemos, como te decía, pendientes algunas cuestiones que nos quedaron del año pasado, que es un aporte que nos prometieron los señores concejales de hacer un aporte de su caja chica, que nos prometieron que ahora en la primera sesión de este año se iba a tratar. Y después, bueno, nuestro reclamo inclaudicable, ¿no? De que creemos que la justicia, de que los ciudadanos de Bolsón nos merecemos una justicia como corresponde. Creemos que nos merecemos un juzgado de garantías, que nos merecemos más fiscales, más personal, que funcione la policía judicial. En esto nuestro reclamo es inclaudicable, ¿no? Con todo el dolor, pero eso no, nosotros no lo renunciamos. Y la atención a las víctimas, la atención a las víctimas, porque nosotros nos tuvimos que unir para hacernos ver, porque si no, somos un caso más. Nosotros agradecer muchísimo a ustedes, a la prensa, que siempre nos están apoyando y permiten que las causas no caigan, que las causas estén presentes, que la comunidad sepa qué está pasando. Nosotros a casi 2 años del caso de nuestro hijo Matías, estamos esperando todavía que la sentencia quede firme. Y esto es mucho tiempo, 2 años para una familia. Gavilán tiene que volver de nuevo a esperar que un juicio, porque no sabemos qué le pasó a la justicia, dejó uno libre y uno preso. En el caso de Burgos también necesitamos que la justicia actúe, en el caso de Obando también, Luisito Obando es algo que espera justicia y la gente tenemos que estar atentos a todo lo que pasa. Entonces, bueno, ese es el desafío para este año, ¿no? Y esperar de que ningún ciudadano más del Bolsón tenga que pasar por esto. Nosotros eso lo decimos siempre, ¿no? Que no naturalicemos la violencia.